de hoy, chicos, les traigo un video bastante diferente, ya que como ustedes están viendo aquí en pantalla, estamos viendo la comparación de emotes de Free Fire con Sausageman. Como ustedes pueden ver aquí, los emotes son demasiado parecidos, billetes, y Sausageman igual lanza billetes. Aquí se manda un beso y acá Free Fire manda un corazón. Quiero que ustedes me comenten en los comentarios cuál emote les gusta más. Si les gusta más los de Sausageman, los de Free Fire. Quiero que ustedes me vayan diciendo cuál emote les gusta más. No sé si hoy en la actualidad se siga jugando Sausageman, pero fue un juego bastante, bastante chido. Lo recuerdo bastante bien. Y miren, ahí están muy parecidos los emotes. De hecho, creo, si no me equivoco, fue en el 2022. Empezaron a salir juegos muy parecidos a Free Fire. Tanto en los emotes, tanto en el modo de jugar, las armas, todo. Pero vean, los emotes son muy parecidos a los que hay en Free Fire. Si no es que igual, pero ustedes díganme cuál emote les gusta más, ¿eh? Miren, ahí está, el Free Fire, ahí está, perfecto. Es que es casi idéntico, ¿eh? Es demasiado idéntico, amigos. No sé si esto sea el fin de Free Fire. ¿Qué pasará con esto? Porque a la gente le gusta mucho este tipo de juegos que se parecen a Free Fire. Y miren, con los emotes igual, yo creo que la gente va a dejar de jugar Free Fire y se va a ir a jugar otros juegos como Salchichaman. Creo que así se llama, Salchichaman. Así que chicos, dejen su like, suscríbanse. Gracias por el apoyo, cracks. Ya saben, comenten. Miren el gallina. Mira. Me gusta más el de Sausageman. Me gusta más cómo hace el movimiento y todo. Como que él tiene más flow. Mira. Se da como nalgadas o no sé, mira. Epa, vámonos. Me gusta más los de Sausageman. Hay unos que me gustan más en Free Fire y hay otros que me gustan más en Sausageman. Miren ahí. Vean este emote. Vean este, el Kamehameha. Nada, es que sí son muy parecidos, amigos. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Dejen su like y like para más.